Miriam Cárdenas Cantú para dar su mensaje de inicio de esta, de los trabajos de esta comisión. Muchas gracias. Señoras diputadas y señores diputados que integran esta Comisión Legislativa de Derechos Humanos, agradezco su presencia. Señoras y señores invitados, a los que ya fueron nombrados y a aquellos a quienes omitimos nombrar, gracias por asistir y atestiguar este acto de la Comisión, así como el compromiso que asumimos sus integrantes de trabajar para crear las condiciones bajo las cuales, imperando la tolerancia y la convivencia pacífica, puedan ser efectivos y reales los atributos esenciales de todas y todos los mexicanos. Amigas y amigos, nos convoca a esta sesión el propósito de celebrar la instalación de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de esta 62ª legislatura, para dar formal inicio a los trabajos que todas y todos sus integrantes desarrollaremos para el despacho de los asuntos legislativos que en la materia nos sean encomendados o que nosotros mismos nos planteemos o que también podamos incluir en nuestro programa de trabajo o en las agendas temáticas que nos propongamos. Estoy segura que todas y todos los diputados que integramos esta comisión compartimos una misma convicción: promover el respeto de los derechos humanos y, desde nuestra posición, legislar para establecer un sistema garantista que posibilite a las personas el ejercicio y disfrute real y efectivo de sus prerrogativas fundamentales. Esa es la gran responsabilidad que hoy asumimos y que habremos de honrar con la suma de nuestro trabajo, nuestro entusiasmo y nuestros talentos. Estamos aquí no solo para formalizar un evento del relevo legislativo que nos permita cumplir con la ley, sino en el ánimo de aceptar la honrosa responsabilidad ética y profesional de promover que nuestros ordenamientos nacionales consoliden la trascendental reforma que en 2011 aprobó la 61ª legislatura, así como trabajar en nuestra esfera de competencia para apoyar a las entidades del país para que ellas también avancen dentro de sus regímenes interiores. Frente a nosotros hay un gran reto. Debemos aportar nuestro trabajo en aras de dotar a México de una legislación ordinaria aún pendiente, para dar forma a aquella reforma constitucional de 2011, así como también para armonizar el marco jurídico nacional con la normativa internacional. Porque la globalización de los derechos humanos es ahora fundamental y es un elemento indispensable en la gobernabilidad democrática. Vivimos en un mundo globalizado y, como decía Norberto Bobbio, los derechos se han convertido en un signo de los tiempos. Entonces, nuestra tarea es adecuar nuestros modelos jurídicos en la materia a partir de ejercicios de reflexión y análisis en el que participemos e invitemos a participar a expertos, a académicos, a promotores y defensores de los derechos humanos, así como a representantes de los organismos nacionales e internacionales en la materia. De esta manera,
La suma de esfuerzos y voluntades nos permitirá avanzar sistemáticamente por una ruta que nos hemos trazado. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los exhorto para que juntos impulsemos un trabajo legislativo a la altura de nuestra responsabilidad y compromiso. La encomienda que tenemos es grande, pero no es inalcanzable. Lo único que necesitamos es sumar nuestros esfuerzos y aportar nuestros conocimientos y experiencia para concretar las reformas que nos permitan transitar hacia la consolidación de un sistema nacional de derechos humanos, garantista de su pleno ejercicio y disfrute. Enhorabuena. Gracias, diputada presidenta.